defunciones lamentables por enfermedades del corazón, 6.304 en lo que va del año, y se han dado 900 atenciones, aproximadamente 900 atenciones con pacientes con cardiopatías. Las principales causas son la ateroesclerosis, que es la formación de como grasa adentro de las arterias, que las va tapando con la crónicamente, por el tiempo las va tapando, tapa las arterias del corazón y esto produce o provoca infartos agudos al miocardio. También el tabaquismo es otra causa, la hipertensión arterial crónica y muchas enfermedades crónicas que tienen repercusión cardíaca. Es